Ok, bienvenidos, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la sesión número 7. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, bienvenidos, damos inicio. Ahí les compartí por el chat, pues, la plantilla que vamos a utilizar para esta sesión, ¿verdad? Espero que ya dispongan de ella, que ya la hayan podido descargar, pues, y vamos a comenzar, ¿verdad? Estamos en el tiempo justo, esperando, pues, que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en sus espacios, ya bien cómodos, que hayan llegado, ¿verdad? En lo particular, de manera con bien, ¿verdad? A sus hogares después de una jornada de trabajo. Sabemos pues que el día a día es bastante movido, ¿verdad? El trabajo, la universidad, el estudio, la familia, etcétera. Pero el tiempo pues que estamos invirtiendo en en esta capacitación, en este webinar, ¿verdad? Estamos tratando la manera de sacarle mucho provecho, tocando pues diversos temas, diversos ejercicios que están pues muy acorde a lo que nosotros utilizamos pues en nuestras empresas, en nuestras actividades diarias. Y ahora pues damos continuidad a lo que es otra función de base de datos, que es la función buscar V, de la cual vamos a trabajar en en esta sesión. La clase pasada, pues el día de ayer, trabajamos con lo que es la herramienta o la función buscar, ¿verdad? Vimos el uso, ¿verdad? De esta función, su sintaxis, ejemplos prácticos, ¿verdad? Y los diversos ejercicios que tenemos que hacer. Bien, vamos a revisar entonces el objetivo de esta sesión. Es el siguiente. Identificar la funcionalidad de la función buscar B, ¿verdad? Conocer sus argumentos. ¿Sí? Toda función dentro de Microsoft Excel, ¿verdad? Posee su sintaxis, posee sus diversos argumentos de las cuales está compuesta. Entonces vamos a revisar un poco de ello y el funcionamiento correspondiente ya aplicado en sí a una base de datos. Entonces eso es lo que vamos a trabajar pues para esta jornada, ¿verdad? Esperando pues que también sea de mucho provecho y pues lo vamos a poner en práctica. La función buscar V. La función buscar V, ¿verdad? Se utiliza, o en todo caso, cuando nosotros necesitamos encontrar elementos de una tabla o de un rango por fila. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros necesitamos, ¿verdad? Conocer los datos de mi personal de planilla de pagos, ¿verdad? Yo necesito hacer una consulta mediante un código o un ID de un empleado, ¿verdad? Yo puedo hacer uso de la función buscar V. Aquí en el ejemplo, ¿verdad? Yo tengo la búsqueda del precio de una pieza de automóvil por medio del número de pieza. O también, ¿verdad? Yo puedo emplear mediante el ID o el código del empleado poder desplegar su información personal. Por ejemplo, su nombre, al departamento al cual pertenece dentro de la empresa, el cargo. Podría también consultar el tiempo o los años que tiene de laborar en la empresa. Entonces, todos esos datos se despliegan mediante la consulta automática que realiza la función buscar V mediante un valor buscado. ¿Sí? Bien, vamos a revisarlo entonces. Vamos a llevarlo a lo que es la parte práctica y pues con el ejemplo que vamos a desarrollar. Ahí les compartí una base de datos que está bastante grande. Aquí ustedes la tienen. Se las acabo de compartir por el chat. Ahí tenemos pues la base de datos. Esta base de datos, en todo caso, ¿verdad? Tiene diferentes columnas acorde a la información pues que estamos administrando. Los ID, nombre de la compañía, el nombre del contacto, el cargo del contacto, la dirección, la ciudad, la región, el país y el teléfono, ¿verdad? Son datos pues bien importantes que se están administrando en toda esta base de datos.
Ahora yo pretendo, ¿verdad? Y bueno, y si ustedes se fijan, ¿verdad? Son bastantes registros que contienen que contiene pues nuestra tabla o que contiene nuestra base de datos. Entonces se puede dar el caso que yo necesito querer una información un poco más exacta, inmediata, no estar aquí buscando, bueno, voy a empezar a revisar la base de datos, a ver quiénes son los nombres de las compañías o buscar tal vez el ID y en base al ID, ¿verdad? Yo voy a buscar el cargo o el teléfono, ¿sí? Sino que yo quisiera una consulta de una manera más automática. Entonces vamos a hacer una pequeña consulta en la parte superior de la tabla, ¿ya? Vamos a aumentar unas cuantas filas. Seleccionamos los encabezados de fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más o menos ahí el espacio. Hágalo, por favor. Aquí, ¿verdad? Con el objetivo de dejar un espacio antes, voy a insertar filas. Clic derecho, insertar filas. Clic derecho, insertar filas. Aquí vamos a hacer como un pequeño formulario, como una pequeña tablita de consultas. Esta tabla de consultas van a estar relacionados a los datos que tiene esta macro base de datos. ¿Sí? Bien, repito, los datos estaban bien arriba. Hago clic en el encabezado de la fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clic derecho, insertar. Y ahí tenemos ya las filas. Muy bien, vamos entonces a colocar acá un pequeño tema que se va a llamar tabla de consulta. Voy a combinar, voy a seleccionar C y D, combinar celdas y voy a hacer un poco más grande acá el texto, tabla de consulta. Acá voy a colocar el ID. Del ID voy a necesitar el nombre de contacto. ¿Qué más necesito consultar? Bien, vamos a consultar la ciudad. No, el país. El país. Y la ciudad. Aquí estamos ahorita haciendo como la tablita de consultas, como nuestro formulario, que al momento que yo escriba el ID, automáticamente me debe de desplegar nombre de contacto, país y ciudad. Vamos a colocar también el teléfono. Teléfono. Bien, entonces esta tablita la vamos a hacer, vamos a tratar la manera que nos quede, que resalte. Voy a aumentar acá el tamaño. El ID lo voy a colocar acá al lado derecho. Vamos a hacer esto así como un poco más coqueto. Voy a aumentar acá el tamaño de las filas y a resaltar, ¿verdad? Con otra fuente diferente, con el objetivo, pues, que quede bien presentable. Voy a poner negrita. Lo mismo, ¿verdad? Vamos a hacer para esta parte de abajo. Le voy a aplicar acá borde. Acá en borde. Le voy a poner nada más un estilo de borde doble, un color. Le voy a aplicar borde superior e inferior. Borde superior e inferior. Aquí solamente he seleccionado, mire, estos espacios. Me fui acá a alineación o a fuente o a número, a cualquiera de esas tres botoncitos para desplegar el formato de celdas. Usted puede seleccionar para aplicar acá un formato. En este caso, un formato de diseño, un formato de celdas con bordes. Le he aplicado borde doble y he puesto acá, mira, superior e inferior.
Aceptar. Ahí está. Bien, ¿dudas o inquietudes hasta ahorita de cómo preparé la tablita? Pueden poner pulgares arriba si estamos bien. Hasta ahorita no, gracias Elisa, hasta ahorita no he hecho nada de la función buscar B todavía. Solamente estoy preparando como el formulario. Muy bien, Lisette. ¿Los demás lo hemos hecho? Vamos a poner a este un borde grueso. Va. Ahora vamos a disponer a preparar en sí, ¿verdad? Ya lo que es la consulta, ¿sí? Mediante la función buscar V. Ahora, para poder aplicar, en este caso, la consulta, yo necesito conocer, yo necesito saber cuáles son los IDs. ¿Sí? Yo necesito conocer cuáles son los IDs. Entonces vengo y voy a elegir uno de ellos por el cual yo voy a consultar en toda la base de datos. Voy a elegir este, Ana TR. Ana TR. Sí, es un ID que tengo en la base de datos. Ana TR. Cuando yo escriba el ID, debe de desplegarse toda la información. Entonces, a partir de acá es donde yo voy a definir la función buscar V. Lo voy a hacer en este momento, lo voy a explicar mediante el asistente. La función buscar V, ¿verdad? Pertenece a funciones de búsqueda y referencia. Es una función de base de datos, es una función de búsqueda. Y aquí está, mire, buscar V. La función buscar V busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada. La tabla se ordena de forma ascendente. Mire, aquí tengo su sintaxis. Valor buscado. Matriz buscar e indicador de columnas y ordenado. Esta es su sintaxis. Todos estos datos o todos estos parámetros son los que yo necesito definir dentro de esta celda para poder encontrar ese valor mediante ese valor que se va a mostrar, que se va a desplegar mediante el ID. ¿Ya? Entonces, como mencioné, voy a hacer uso de f de x, buscar v, porque estoy acá en las de búsqueda y referencia, buscar v, aceptar. Bien, acá está, valor buscado. Dice que el valor buscado en la primera columna de la tabla puede ser, ojo, puede ser un valor, una referencia, o una cadena de texto. No necesariamente tiene que ser un valor numérico, no necesariamente tiene que ser un código 00020, ¿sí? No necesariamente va a ser un ID, puede ser también una cadena de texto. En este caso, el valor buscado, voy a hacer un clic donde está el ID. A veces algunos tendemos a confundirnos y creemos que el valor buscado es el nombre de contacto o el nombre del empleado o el nombre del alumno, etcétera. ¿Sí? A veces nos confundimos en ese término, pero no, el valor buscado es el dato mediante la función va a ir a buscar esas referencias a la base de datos. Hago clic en D3. Ese es el valor buscado, porque es el que me va a servir para ir a buscar a mi base de datos. Bien, matriz buscar en. Matriz buscar en dice, es una tabla de texto, números o valores lógicos en los cuales se recuperan datos.
¿Cuál consideran ustedes que sería la matriz? Sería de A14, bueno, en mi caso, porque está ahí lo tengo agregado, hasta C, digamos que C14, pero hasta abajo donde termina la base de datos. Exacto, ¿hasta dónde termina la base de datos? Yo voy a tomarla toda. Voy a tomarla toda. Hasta la fila. Uy, está grande. Sería 104. Cuatro, exacto, Sonia. Muchas gracias. Hasta la fila 104. Muy bien, entonces esa es la matriz. Va, si usted observa, aquí ya tomó. Mire. Toma el código, toma la matriz y ahora el indicador de columnas. Va, ojo con el indicador de columnas. El indicador de columnas dice que es el número de la columna matriz, buscar en, es el número de la columna o la posición que tiene el dato que yo ando buscando, que yo necesito mostrar. En este caso, el nombre o el nombre de cargo. Dice que es el número de la columna buscar en desde la cual debe devolverse el valor que coincida. ¿Ya? Dice, la primera columna de valores de la tabla es la columna 1. Es la primera columna. Ahora bien, aquí quiero aclarar este otro aspecto también importante. Aquí, casualmente, ¿verdad? La base de datos comienza en la columna A, el ID, el nombre en la columna B, el nombre de contacto en la columna C y así sucesivamente. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Nosotros pues, podemos decir, bueno, la columna A es la primera, la número uno, la columna B es la columna dos, la columna C es la columna tres, etcétera. Pero si esta base de datos hubiese comenzado, por ejemplo, el ID en la columna C, a partir de la columna C que comienza el ID, fuese la columna 1. El nombre de la compañía en la columna D fuese la columna 2. Es decir, que no importa, ¿verdad?, en qué ubicación de la columna esté, pero usted va a comenzar a contar a partir de la posición 1 donde empiezan los datos. Entonces, como lo que yo ando buscando es el nombre de contacto, voy a contar. Ah, el ID tiene la posición 1. El nombre de la compañía tiene la posición 2. El nombre de contacto tiene la posición 3. Entonces, ese número es el que yo voy a colocar aquí. Vale, si usted observa, ya tengo un resultado. Mire, Ana Trujillo como nombre de contacto. Ana Trujillo. Ahora, en ordenado, ¿qué voy a asignar? Dice que ordenado es un valor lógico. Nosotros ya estuvimos utilizando operadores lógicos. Operadores lógicos que devuelven o un valor verdadero o un valor falso, ¿sí? Cuando trabajamos mayor o igual que, mayor que, menor que, diferente de. Ahí utilizamos operadores lógicos. Cuando nosotros incluimos operadores lógicos, podemos obtener un valor verdadero o un valor falso. Entonces, en este caso, yo lo voy a asignar en ordenado 0. 0. Le asignamos pues el valor de 0 para que nos dé falso. A aceptar. Va, mire. Ana Trujillo. Voy a revisar a Ana Tere. Veamos. Ana Tere, aquí está. Ana Trujillo. ¿Sí? Aquí está Ana Trujillo. Su nombre de compañía es Ana Trujillo, Emparedados y Helados. Si yo aquí digitara otro, por ejemplo, al FKI, al FKI. Mire, María Andrés, ¿ve? Al
al FKI María Andrés. Si yo digito acá, Antón, ahí está, Antonio Moreno, nombre de contacto. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas o inquietudes, señores, de lo que he hecho hasta este momento? Considero a bien que el estar seleccionando toda la base de datos cada vez que yo... Una consulta. ¿Se podría hacer de alguna forma la opción buscar V, de tal forma que si yo pongo el nombre, él solo me rellene el país, la ciudad y el teléfono, o al colocar el ID, de una sola vez me rellene todos los datos? Sí, ahorita voy porque tenemos que hacer, aquí en este caso tengo que hacerlo uno por uno. Ajá, ¿sí? Correcto. Sí, sí, eso voy. Vamos a terminar de colocar. Ahorita aquí Ah, solamente okay. Consultado con el nombre de contacto. Sí, pero vamos a hacer ahora para todos estos. Ahora, si usted observa, el estar seleccionando cada vez la matriz, considero yo, ¿verdad? Que sí, nos genera pues... que se nos pueden perder los datos al momento de ir seleccionando. Sí, correcto. Vamos a asignarle un nombre a toda la matriz. Ok, perfecto. Desde ID hasta, la fila 104. Imagínense estar haciendo un buscar V por cada uno y estar seleccionando toda la fila. A veces se nos puede complicar un poquitito porque pueden haber pérdidas de datos. Entonces, aquí yo ya le asigné un nombre a este. Le voy a asignar un nombre a este rango. ¿Sí? Ya tengo acá seleccionada toda la base de datos. Mire. Son muchos registros. Entonces, para no estar seleccionando la matriz cada vez que tenga que incluirla dentro de los parámetros, mejor mire, me voy acá al cuadro de nombres y le vamos a poner guión bajo contactos. ¿Por qué le asigno el guión bajo acá en el cuadro de nombres? Porque no me permite, Excel no me permite, nombres compuestos, separados con espacio. Sí los puedo asignar con Shift y el guión bajo, eso sí me lo permite, pero que yo le deje un espacio, no permite los nombres de rangos que vayan de esa manera. Bien, entonces selecciono toda la matriz, le asigno acá el nombre base-contactos y presiono la tecla Enter. Presione la tecla Enter. Ya ahí está aplicado. Si yo hago clic aquí afuera, mire, me voy acá, base-contactos, ahí está seleccionada toda la base de datos, mire. Si yo estoy ubicada aquí, hago clic en base contactos, ahí selecciono todo. Hágalo, por favor. Asigne. ¿Sí? En mi caso, cuando seleccionamos, yo lo que hice fue nada más colocar, cuando estábamos colocando en la forma, en mi caso me salía, ¿verdad? Desde A15, porque le había agregado una. Y le puse los dos puntos, que es hasta y 105. Y de un solo me la seleccionó. Pero se lo selecciona. Ah, bueno. Sería otra alternativa. ¿Verdad? Vale. Ahora ya asignamos el nombre a la base de datos. Ahora voy a consultar el país. Voy a consultar el país. Bien. Igual, buscar V. Hoy lo voy a hacer a pie. Sí, lo voy a hacer a pie. Aquí está la sintaxis. Mire, valor buscado, matriz,
e indicador de columnas. Valor buscado, ¿cuál va a ser el valor buscado? Va a ser siempre el código, o el ID, perdón, va a ser siempre el ID. Siempre va a ser el ID, porque va a ser ese valor de referencia que va a ir a buscar, ¿verdad? Es como cuando nosotros vamos ¿qué? A una entidad financiera y lo primero que nos piden es nuestro DUI, lo primero. Nosotros, la cajera o el administrador, pues, checa nuestro DUI, lo digita al sistema y automáticamente se despliega toda nuestra información. ¿Sí? Todo, ¿verdad? Todo nuestro reporte. Nombre de la persona, cuenta bancaria, qué sé yo, el estado de cuenta, dónde vive, el teléfono. Y lo tienen a uno, pues, bien conocido ahí. Estamos, entonces, mediante nuestro DUI o pues en los centros escolares, ¿verdad? El NIE del alumno y le pueden verificar grado, sección, materia, etcétera. Si en la universidad, a través de su código de carnet, ¿ya? Pueden verificar su nombre, el código, la carrera, las materias que tiene inscritas, sus calificaciones, etcétera. Entonces, acá estamos utilizando el ID. Bien, ya tengo seleccionado el ID que va a ser de 3, punto y coma, la matriz, ya no me voy a ir a seleccionarla, sino que voy a poner base, mire, base y automáticamente me aparece el nombre de ella. Mire, aquí está, base guión bajo contactos. Doble clic. Base guión bajo contactos. Ya no es necesario irla a seleccionar toda, ¿verdad? O colocar a 14 o a 15, dos puntos y ya lo toma. No, ya automáticamente, pues, como yo le asigné un nombre al rango, puedo escribir ese nombre de rango. Punto y coma. Indicador de columnas. Como yo necesito el país, voy a contar la posición que tiene el país, la columna país, dentro de la base de datos. Bien, entonces voy a contar. ID tiene la posición 1, nombre de la compañía 2, el nombre del contacto 3, el cargo 4, la dirección 5, la ciudad 6, el país 7. Entonces vamos a colocar 7, punto y coma, 0. ¿Por qué coloco 0? Para que sea una coincidencia exacta. Para que sea una coincidencia exacta. Aquí, ¿verdad? Lo estoy haciendo sin utilizar el asistente. Presiono Enter. Y ahí está. Ah, me parece sin región. No, ¿verdad? Es la columna 8. La columna 8. Sí. Ah, ayúdenme a contar. Sí, vamos a ver. 1, 2, 3. Sí, es el número 8. Ah, exacto. Gracias, tienen razón. Entonces, es el número 8. Enter. Ahí está, México. Antonio Moreno, ¿verdad? Es de del país de México. Muy bien. Voy otra vez a FDX, buscar V, a aceptar. Voy a hacer nuevamente el ejemplo con el asistente. Valor buscado siempre va a ser el ID. Matriz buscar en base, guión bajo, contactos. Ahí está, mira, aquí automáticamente, si está bien escrito el nombre del rango, si está bien escrito, mira, automáticamente me toma todos los valores. Indicador de columnas, ¿qué número sería? La ciudad. 6. 6. 6, muy bien. 6, ahí está, mire, ya me lo despliega. México DF. Ordenado. 0 para que sea un resultado exacto. Aceptar. Uh-huh.
la fórmula de contacto. ¿Cómo no, Catalina? Ahorita, del nombre. Aquí está. Miren. Igual buscar V. D3, ¿qué me representa D3? El ID. Eso es lo que representa D3. A14 hasta I104 es toda la matriz. El primer ejemplo lo hicimos de esta manera, ¿sí? Seleccionando toda la matriz. 3. ¿Qué me indica el número 3? La posición que tiene el nombre de contacto dentro de la base de datos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. 0 para que sea una búsqueda exacta. Por eso utilizamos 0. ¿Me confirma Catalina si ya lo tiene? Hola, hola. ¿Me lo escribe por favor por el chat? Ah, ok, lo está trabajando. Muy bien. Los demás me confirman, por favor, por el chat si lo están trabajando, si lo llevan bien, si hay alguna duda. Este tipo de función, ¿verdad? Como ya mencionaba, ¿verdad? Es una función de base de datos. Sí es importante, cuando nosotros tenemos una base de datos grande, poder hacer aparte la tabla de consultas. En el caso de la tabla de consultas, nosotros la estamos haciendo dentro de la misma hoja de cálculo. Mire, Denise, y se puede hacer la tabla de consultas en otra hoja de cálculo. Por ejemplo, la hoja 1 que sea mi tabla de consultas y la hoja 2, toda la base de datos. Claro que sí se puede. Sí, sí se puede. Tendremos que también, ¿verdad?, asignarle un nombre a la matriz, a toda la base de datos, lo puede hacer también, es válido. Muy bien, Graciela lo está trabajando, dice que estamos bien. Lilian, pues también lo está trabajando, Elisa igual, Catalina también. Solo que yo no le cambié el nombre, me quedó como Ana Trujillo, no sé si hay algún problema o lo dejo así. No, no. Ok, Iván, Eliseth también. ¿Cómo Ana Trujillo? No lo entiendo. ¿Cómo? O sea, aquí. El ID, que no el anterior que había puesto de ejemplo. Ajá, ah, lo dejé con el ejemplo anterior. No. Sí, digamos, si yo aquí le cambio Ana TR, mire. Ana Trujillo, vamos a ver, Ana Trujillo es de México. Bueno, vamos a revisar. Ah, pues sí, también. Ambos, tanto Ana Trujillo como Antón son de México DF. Si yo le cambio acá al ALF, ALFKI, ALFKI, ahí está. María Andrés es de Alemania, en la ciudad de Berlín. Entonces aquí teníamos Ana Trujillo, Ana TR. Ahí está, uy. Ana, ajá, aquí da error. Mire, cuando nosotros colocamos un código o un ID que no existe, nos da este error. Ana TR. Bien, voy a continuar entonces con el teléfono. Igual, buscar V, abro paréntesis, el valor buscado es el ID D3. D3. Punto y coma, matriz, base, mira, ya nos aparece de una sola vez, base, guión bajo, contactos, doble clic, y ahí se selecciona de una sola vez toda la base de datos. Aquí en la base de datos, vea, yo seleccioné hasta los títulos, hasta las etiquetas. Punto y coma, el indicador de columnas, ¿qué posición tiene, señores, el teléfono?
9. 9. Gracias, 9,0. Ah, no, punto y coma 0. Muy bien, aquí me están mandando ya algunos que ya lo terminaron. Bien. Y cerramos paréntesis. Enter. Ahí tenemos. Y acá pues ya solamente es cuestión pues de mejorar la presentación de la tabla, si así cada uno de nosotros lo deseamos. ¿Verdad? Aquí pues ya se pudiera ponerle que solamente un borde interior como usted lo disponga, ¿verdad? Tal vez resaltar con un diferente los IDs para que tienda a tener otro aspecto. Modificamos, voy a modificar un poquitito el alto de la fila para que no se vean muy juntos. Bien, si yo acá escribo, mire, otro código, por ejemplo, Blouse. Blouse, que es un código que está, ahí está, Anamos, Alemania, de la ciudad de Mannheim, y ahí está su código. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores, respecto a esto? Licenciada, solo se puede posar. Yo me quedé atrasada en unas cosas, pero las voy a hacer después, solo para ver las fórmulas. Ahí está. Un momentito. Sí, solo para tomar la captura. Aquí estoy en el teléfono. Ok. Véalo, por favor. Mientras usted le toma ahí captura, voy a pasar lista. Sí ve siempre la pantalla de la fórmula, ¿verdad? Sí, sí, ahora la otra. Va. La de ciudad. Esa es la de, no, esa es la de teléfono. Ajá, es, la de ciudad. Ah, la de ciudad quiere. La de, es lo mismo, mire, de tres. Siempre vamos a seleccionar de la base de datos. El nombre de la base de datos o el rango de la base de datos. Luego la posición. ¿Por qué 6? Porque si nosotros contamos a partir de la primera posición, vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es donde está la ciudad. Ojo, no indica que va a ser 1 porque es la columna A. 2 porque es la columna B. No, sino que es por la posición que tiene dentro de la base de datos. ¿Lo tiene? ¿Le tomo fotito? ¿Me confirma? Sí, gracias. Vaya, muy bien. Voy a dejarte compartir un ratito. Doris Elisa. Presente. Erika Mabel. Presente. Luz Esmeralda. Presente. Gloria Marina. Gloria. Isaías Santana. Como a las 11 va a venir entonces. Presente. La espada. ¿De qué la vas a ver? Isaías sí contestó, ¿verdad? Iván Vladimir Portillo. Presente.
Gracias. José Luis Cortés. Presente. Gracias. José Vladimir Ramos. Lilian Marina. Presente. Ted Marisol Brizuela. Presente. María Catalina de León. Presente. Graciela Cigarán. Presente. Rosario Beatriz. Sonia Yanira. Presente. Y Teresa Angélica. Presente. Yes. Va, muy bien. Va, vean de que el uso pues, de la función buscar V, ¿verdad? En este caso, pues compartiendo nuevamente el ejercicio, conlleva a la consulta de información de nuestra base de datos. Link, yo tengo una duda. Cuando estábamos colocando lo que es la fórmula, al final siempre le colocamos el cero, ¿verdad? Mi pregunta es si toda la vida va a llevar un cero o en alguna ocasión nos va a tener que cambiar. Vale. En el caso del cero, ¿verdad? Nosotros lo colocamos porque necesitamos una búsqueda exacta. Eso es lo que sobre dentro de lo que es la fórmula, que sea una búsqueda exacta. Aparte de ello, que también le indicamos que nuestra base de datos está ordenada. Si usted observa la base de datos, si revisamos la información por la cual comienza, están ordenados alfabéticamente. Entonces también eso le indicamos a la operación, que la base de datos está ordenada. No sé si me doy a entender. Sí. Vale. Ahora, otro aspecto importante. Mire, ¿y me tengo que aprender los códigos? ¿Qué opinan de eso? Para hacer una consulta. Aquí, porque yo los estoy viendo, fácilmente puedo desplegarme. ¿Qué pasaría? No, si no es necesario. Necesario, ¿qué tendríamos que hacer o que pudiésemos aplicarle a esto para poder hacer una consulta? Vladimir. Si la anclamos. Si lo anclamos, muy bien. Una alternativa muy efectiva que pudiésemos agregar, ¿verdad? Pues tendríamos aquí algo diferente, porque no me voy a estar aprendiendo todos los códigos. Aquí, pues fácilmente porque puedo desplegarme hacia abajo para hacer la consulta. Pero si la información está en otra base de datos dentro del mismo libro y la tabla de consultas yo la tengo en otras hojas, el estar revisando se me vuelve pues un poco tedioso. Lo que nosotros pudiésemos hacer es agregar todos estos códigos, todos estos IDs a una lista. Y de esa manera me cambia la forma de consulta. Ok, si me quiere compartir, Catalina, con todo gusto, le checo. Compártame su pantalla. Ahorita le doy el pase. Ya. Compártame, por favor. Bien, veo que en el chat también ya compartió Marisol. Muy bien. Ya compartió también Iván, que lo hizo. También compartió Erika. ¿Verdad? Y otros, pues, que han compartido ahí en el chat de acá de Zoom. ¿Me va a compartir Catalina su pantalla? Para poder verle el error. También Lilian ya me compartió, veo ahí. Ajá, muy bien. De León, aquí me está mostrando en el chat. Ok.
Pero ubíquese de León en encima, donde dice nombre. Haga el screenshot, me lo manda, por favor, para poder identificar cuál es el error, porque ahí sí no logro identificarlo. En la barra de fórmulas no aparece porque usted está en la celda D, en la columna D. Entonces quiero que haga clic donde dice nombre, el error, para poder apoyarle. Bien, entonces lo que mencionábamos, vamos a agregar, este es un plus, señores, vamos a agregar todos estos códigos, todos estos ID a una lista. Seleccionelos, por favor, desde A14 hasta A104. No incluya el título. No incluya el título. Bien, ahorita le checo, Catalina. Valor busca, igual buscar. De tres es, ¿verdad? La base de contactos. Ah, no será O la que ha puesto Catalina al final. Ese será O o cero. Revise, por favor. ¿Me comenta? ¿No será O? Porque es cero. Cheque al final. Bien, entonces a todos estos les vamos a poner, mire, ID. Así, ID. Presione Enter. Presione Enter. Y aquí ya quedó, ¿verdad? Todo ese grupo, todo ese rango de los IDs se llama ID. Si yo hago clic acá en la flechita, mire, tengo la base de contactos, que es toda la matriz. Hago clic en la flechita, hago clic en ID y están todos los códigos o todos los IDs. Bien. Voy a regresar acá. Ah, eso era. Sí, me pareció, ¿verdad? Porque lo vi diferente, el último valor, porque sí, todo lo demás está bien. Bien, me voy a ubicar acá en el espacio del ID. Y mire, voy a borrarlo. Voy a borrar este código. Lo voy a borrar. ¿Sí? Ahora mire, voy a aplicar una validación de datos. Me voy a datos, validación, validación de datos. Datos, validación, validación de datos. Vale. Ahora elija donde dice, en el criterio de validación, vamos a seleccionar permitir. Permitir lista. Permitir lista. Acá, donde dice origen, escriba igual ID. Igual ID. Aceptar. Y mire qué bonito. Hago clic acá. ¿Qué observa? Despliega el listado de los ID. Despliega el listado de los ID. Usted va a elegir uno, mire. Mire qué bonito. Ya no necesitamos aprendernos o estar viendo cuáles son los códigos para poder consultar. ¿Sí? ¿Ya? Aquí automáticamente usted tiene todos los códigos que usted puede consultar en el momento que considere necesarios. Aquí tengo este, mire, DRA, CD, ahí está, Steven Otlieff, Alemania, ciudad Echen y su respectivo número de teléfono. ¿Sí? Hago clic acá en la flechita, voy bajando, ANAR, mire, Mario Pontes. Y su respectiva información relacionada a ese ID. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? ¿Qué les parece, señores? ¿Opiniones? ¿Elisa?
¿Puedes Perdón. repetir cómo validamos? Sí, por favor. Voy a volver a hacer. Voy a borrarla. Aquí teníamos un valor. Es necesario que haya un valor acá para que los resultados se muestren. Si no, mire, este se da, este error es el que se da. ¿Por qué razón? Porque él anda buscando D3, que es el valor buscado. Ahora, el objetivo es, ¿verdad?, de que mire y me tengo que aprender todos los códigos de la base de datos. Sí, si esto pues ya está registrado, me los tengo que aprender. Bueno, si a usted le dan el documento y ahí usted ve el número del ID o el número de carnet, el NIE, no sé, si lo digita. Pero en este caso, como nosotros ya tenemos registrada cierta información dentro de Excel, dentro de una hoja de cálculo, yo puedo, ¿verdad?, hacer una consulta. Entonces, he almacenado todos los códigos en un rango de celdas. Acá. ID, ¿sí? Todo esto se llama ID. Y me va a servir, ¿para qué? Para irlos a depositar a una lista. Y esa lista me va a servir para consultarlos en en el formulario que tengo acá o en la base de datos, en la tablita de consultas. Entonces, me ubico en el espacio, borré, tuve que borrar el código que ya teníamos. Datos, validación. La validación de datos es una herramienta bastante bonita dentro de Excel que nos permite restringir ciertos valores a una celda o a un rango de celdas. Entonces, dentro de la validación, yo voy a elegir el criterio lista. El criterio lista. Es necesario que yo defina un origen. Igual, ¿cómo se llama el origen? ID. ID. Gracias. ID. Puedo poner un mensaje de entrada, por ejemplo, mire, título ID. Seleccione, puedo ponerle un mensaje. Seleccione el ID a consultar en el formulario de datos, por ejemplo. En mensaje de entrada puedo poner un mensaje de entrada, valga la redundancia. Seleccione el ID a consultar. Ahora mensaje de error. Dato inválido. Dato inválido. Y en título, error. Título, error. Mensaje, dato inválido. Repito, configuración igual ID. ID se llama todo el rango. Mire, cuando yo me ubico acá en ID, aquí me aparece ya marcado. Mire, seleccionado, que está punteadito. Mensaje de entrada. ID, seleccione el ID a consultar en el formulario de datos. Mensaje de error, error, dato inválido. Aceptar. Vamos a ver. Ahora sí, mire. Si yo me ubico acá encima, aquí está el mensaje de entrada. Seleccione el ID a consultar en el formulario de datos. Hago clic, voy a elegir uno. Ahí está. Bien, preguntas, dudas o inquietudes, señores. ¿Sí les funcionó la lista? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de la herramienta? José Vladimir, ¿ahora?
Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? ¿Opiniones sobre la herramienta? Yo me quedé en la validación de datos. En la validación, acá. Datos, validación. Aquí está, mire. Configuración, permitir lista, el origen igual ID. En origen igual ID. ¿Lo tiene? Me dice, no se puede encontrar uno de los rangos especificados. Probablemente no le aplicó el rango al ID, el nombre de rango. Mire, si yo me vengo acá a nombre de rango, ¿ve? Aquí está. Tiene que asignarle nombre al rango. Si no, da error. ¿Por qué? Porque él no encuentra esa referencia. Entonces, usted va a seleccionar todos los rangos, perdón, todo el rango de los IDs, omitiendo el título, y le va a aplicar el nombre en el cuadro de nombres, ID. ¿De acuerdo? Si usted no lo aplica, no le va a funcionar. Exacto. Bien, ahí estoy viendo el suyo, Graciela, que lo compartió en el chat. Muy bien. La imagen es lo que estoy viendo. Bien, señores, opiniones respecto a la herramienta. Gloria Herrera nos comenta. Isaías. Dígame, no le escuché. Isaías. Iván, Lilian, licenciada, yo tengo una duda. Pero digamos que no es con respecto a esto, pero sí. Por ejemplo, si yo tengo, estoy llenando una hoja, vaya, en Excel, estoy llenando un formulario y quiero que, por ejemplo, el nombre de esta persona, la dirección donde vive, el número de teléfono. Por ejemplo, digamos que si yo estoy aperturando una cuenta en un banco, estoy aperturando una cuenta y quiero que estos datos se vean reflejados en otra hoja. O sea, que no esté yo copiando y pegando, sino que se rellene automáticamente en otra hoja. Digamos que yo aperturo la cuenta y lleno un formulario, ¿verdad? Entonces, en otra hoja de Excel yo tengo que llenar otro formulario donde lleve los nombres de los beneficiarios. Y yo quiero que los nombres que coloqué en el primer formulario se llenen automáticamente en el segundo, sin necesidad de yo ir y copiar y pegar, sin hacer eso, copiar y pegar. O sea, usted tiene el formulario de datos. ¿Formulario dentro de Excel o una tabla de datos? Dentro de Excel, un formulario dentro de Excel. Ajá. Y luego quiere que se vaya esa información a una hoja de datos específica. Ajá, siempre, o a otro formulario, siempre en Excel. Va, recuerde de que en el caso de los formularios pues se activan automáticamente sobre la hoja de cálculo. Y pues si usted está llenando formulario en sí, ese formulario alimenta la hoja que usted tiene activa. Ajá. Entonces, o sea, si la hoja de cálculo está activa en ese momento, ya sea la hoja 2, la hoja 4, la hoja 5, ese formulario va a ir alimentando esa hoja de cálculo, porque el formulario pues simplemente se activa. Desde el momento que usted tiene ya las etiquetas, nombre de la compañía, ciudad, región, ¿verdad? Media vez usted ya tiene las etiquetas de la base de datos y activa la herramienta formulario, el formulario se crea encima de la tabla. No, me refiero a que nosotros, o sea, donde yo trabajo, llenamos mucha información, ¿verdad?
Entonces, lo que nosotros buscamos es poder, en vez de estar copiando y pegando en otro libro de Excel, por decirlo así, que se rellene automáticamente. No sé cómo explicarle realmente. Solamente que tal vez me mandara las capturas para ver la idea, cómo es, para darme más ideas de cómo es que lo manejan ustedes y tal vez poder ver si le doy una solución. Pero Ajá. ahorita, que son formularios, eso es lo que se me viene, ¿verdad? Porque así lo he trabajado, ¿verdad? Porque los formularios se activan automáticamente dentro de Excel. O sea, yo ya tengo ya la tabla con las etiquetas, simplemente me voy a la herramienta, a la opción, ¿verdad? Selecciono formulario y estos se activan automáticamente. Así es como yo lo he trabajado. Pero si usted me da las pantallas de cómo es que ustedes lo formulan, cómo es la estructura que ustedes tienen, me va a dar tal vez un parámetro y ver de qué manera pues le puedo apoyar. De acuerdo. Sí, me Mañana las lo vamos a presentar. puede mandar ahí al privado si gusta, ¿verdad? O me lo muestra mañana. Ajá, pero si gusta, quizás mejor al privado porque como ya tenemos estructurada por la hora, ¿verdad? De la clase. Y así pues veo si le apoyo. Muy bien, dudas o inquietudes, señores, hoy han estado calladitos. Nos vamos a quedar hasta acá. Muchas gracias por su atención, ¿verdad? Espero que se haya sido pues de gran utilidad la herramienta que acabamos de trabajar. Que tengan una bendecida noche y nos vemos el día de mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.